Recuerda, si te suscribes a mi canal y das like a este video, estás participando en el sorteo de un juego de Dragon Ball FighterZ para cualquier plataforma. Los más participativos en el canal tendrán un premio sorpresa. Este sorteo termina el 25 de abril. Y ahora sí, empecemos con el video del día de hoy. ¡Hola! Y bienvenidos a la estación. Soy E-Battle y el día de hoy estamos ante un gran anuncio, y es que por fin, después de mucho, Ser Ahora será anunciado. La verdad es que hay bastantes pruebas de que Ser Ahora este domingo será anunciado desde Japón. La noticia en sí tiene que ver con que el show matutino japonés, Ohasuta, transmitirá un nuevo tráiler para la nueva película de Pokémon Everyone History, que es la nueva película, es el título de la nueva película de Pokémon, esta número 21, que será la secuela confirmada de Pokémon I Chose You o Pokémon Yo Te Elijo, estrenada el año pasado. Recordemos que será el domingo 9 de abril, hora de Japón, a las 7 de la mañana aproximadamente. Y es ahí donde se hará el anuncio. Ahora, Ohasuta va a transmitir un nuevo tráiler. ¿Y por qué nosotros decimos aquí que es Ser Ahora? Pues bien, hay muchas pruebas que datan que este Pokémon sería sí o sí el que es anunciado. En primer lugar, hace 3 semanas aproximadamente se filtró una nueva entrega de juguetes, Takaratomy. En estos veíamos una silueta que estaba completamente borrada, es decir, estaba con un signo de interrogación y aparecían los demás juguetes que pertenecerán al merchandising oficial de esta película número 21. Además, también se esparció el rumor de que un nuevo Pokémon sería presentado. También recordemos que la revista CoroCoro en su volumen anterior nos dijo de que este mes, para la entrega de este abril, tendremos una gran noticia que tendrá que ver con la película. Exactamente es lo mismo que se hizo el año pasado. Recordemos que el año pasado en Pokémon I Chose You, Ho-Oh tendría que ser el protagonista en sí de la película. Sin embargo, algunos meses después, fue Marshadow anunciado con su movimiento Z exclusivo, que también formará parte de esta película. Exactamente lo mismo pasa aquí. Primero es Lugia, que ahora pues vendría a ser su contraparte, y veremos luego en Ohasuta el día domingo a Ser Ahora. Otro de los rumores muy fuertes por los cuales estaríamos hablando de la aparición de Ser Ahora, obviamente es el mismo juego, Ultra Sol y Ultra Luna. Desde la filtración de todo el data mining que le hicieron, ya se sabía que Ser Ahora iba a aparecer, incluso quienes están viendo imágenes del gameplay que se tiene con él, con acceso a hacks, obviamente vía Pokéhex, sabemos de la existencia de este Pokémon y sabemos su relevancia, además también de que han separado un pequeño slot para un evento, así que lo más probable es que Ser Ahora sea anunciado. Todas las pistas, los rumores indican a eso. Hay una pequeña posibilidad de que se trate de una evolución del tipo volador, porque recordemos que este también es otro rumor que está muy muy sonado para esta película, básicamente porque la protagonista tiene a un Eevee y obviamente sabemos que cada vez que se presenta un Eevee, ya sea en el anime o una película, sí o sí es porque se estaría promocionando una nueva evolution. Sin embargo, otro de los rumores que vamos a hablar a continuación son sobre la posible llegada de la octava generación a través de esta película, y Ser Ahora sería el primer Pokémon adelantado de esta. En primer lugar, vamos a analizar quién es Ser Ahora en realidad y cuáles son los datos que tenemos de él hasta este momento. Ser Ahora es un Pokémon tipo eléctrico con la habilidad Absorción Eléctrica. Este se posiciona como el último Pokémon de la Pokédex de Alola y está confirmado que es un Pokémon legendario. Su movimiento insignia son los puños de plasma. En Pokémon Ultra Sol, la Pokédex nos dice lo siguiente: electrifica sus garras y rompe a sus oponentes con ellas. Incluso si esquivan su ataque, serán electrocutados por las chispas voladoras.
En Ultraluna nos dice esto: se acerca a sus enemigos a la velocidad de un rayo y luego lo descuartiza con sus afiladas garras. La verdad es que es bastante extraño porque esta película va a centrarse en un festival del viento. Entonces que aparezca un Pokémon del trueno es bastante extraño en realidad. Pero esto no nos debería asombrarnos porque igual en la película anterior todo se basaba en el arco iris, que obviamente es Ho-Oh quien lo representa, y Marshadow representa a las sombras, ¿no? Una pelea entre las sombras, representando así el tipo lucha fantasma. Es muy raro, sin embargo, no es imposible en sí. Vamos ahora con los rumores de la octava generación. ¿Y por qué en realidad es muy fuerte esto? Una de las cosas más sospechosas en cuanto al juego se refiere es que este no posee un movimiento Z exclusivo, lo cual es raro porque todo Pokémon de evento especial, ya sea de anime, ya sea de película, especial en general, sí o sí tiene un cristal Z. El hecho de que no tenga un cristal Z nos dice de que de repente no pertenece a la generación número 7. Debido a que obviamente esta generación, la octava en todo caso, pues no tendría relación con los cristales Z. Recordemos que la sexta adicionó las mega piedras y es la séptima que adicionó los cristales Z. No sabemos en realidad qué pueda adicionar la octava en sí, pero tenemos claro que los cristales Z no serán algo que se adicione en estos juegos. Vamos a repasar un poco por qué decimos esto. En primer lugar, en el estreno de Pokémon Sol y Luna, tuvimos a un Snorlax que tenía su cristal Z. En el Pikachu de Ash fue un evento especial del anime, que de igual forma tenía su cristal Z completamente personalizado, a diferencia del Pikachu normal. Luego, con la película, tuvimos a Marshadow. En este evento especial también nos dieron un cristal Z para un movimiento exclusivo de este. Y por último, en el estreno de la segunda temporada del anime de Sol y Luna, conmemorando la llegada de Ultra Sol y Ultra Luna, se nos entregó un Lycanroc, y este poseía por su nueva forma crepuscular un movimiento Z con un cristal Z, obviamente, para que pueda ser ejecutado. La pregunta del millón entonces es: ¿por qué Ser ahora no tiene un cristal Z? Es bastante ilógico teniendo en cuenta el modelo que se ha seguido dando desde el estreno de Pokémon Sol y Luna, tanto como evento especial y también como el juego en sí. Hay varias hipótesis, hay varios rumores. Recordemos que sí está confirmado al 100% que el día domingo, que sería en 7 de la mañana aproximadamente hora de Japón, sábado en la noche aproximadamente en la hora de Latinoamérica, sería más o menos sábado como a las 7-8, ya en los comentarios y pues les dejaré más datos sobre sí o sí esta transmisión, que pues será solamente en 2 días, porque este fin de semana sí o sí tendremos nueva información de la película. Una cosa que también quería adicionar es que apenas salga el tráiler de esta película, tendrán un video hablando sobre esta. Recordemos que el último tráiler que tuvimos sobre esta película nos presentaron a los personajes que acompañarán a Ash en esta aventura. También recordemos de que hay una niña que al parecer está deteniendo algo, está protegiendo algo, y sobre todo este extraño Pokémon que estaría dentro de la Pokédex de esta chica, que claramente no es su Eevee, ya que su Eevee es su Pokémon acompañante en realidad. Entonces todo esto está envuelto en un halo de misterio, nadie sabe lo que sucede, nadie sabe lo que pasa, pero a la vez también lo sabemos. Básicamente este anuncio de Horasuta va a coincidir también con las filtraciones de CoroCoro. Recordemos que siempre, y esto va a pasar religiosamente todos los meses, la CoroCoro suele filtrarse desde los días 10 hasta el 12. Normalmente es el tiempo en donde se filtra, a excepción del mes de septiembre, que se filtra desde el día 6 hasta el 8. Es tradición, todos los años, absolutamente todos los años ha sido así. Entonces lo que está haciendo Horasuta es adelantarse a lo que va a mostrar la CoroCoro. Obviamente vamos a tener imágenes, vamos a tener tráiler, y apenas salga ese tráiler nosotros vamos a desmenuzarlo por completo y vamos a hablarlo aquí en el canal. Así que muy atentos este fin de semana porque sí o sí se vienen bastantes noticias de Pokémon como tal. Esperemos qué nos dice Horasuta con respecto a esta nueva película de Pokémon, la película número 21.
Pokémon Everyone's History. Y bueno, esto sería todo por el video del día de hoy. ¿Tú qué opinas? ¿Aparecerá ahora? ¿Será una nueva Eeveelution del tipo volador? Dinos qué piensas aquí abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like aquí abajo y suscríbete para recibir todo el contenido que tengo para ti. No lo olvides, soy Battle y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao, chao!